El presidente del Banco Mundial pidió durante las reuniones anuales con el Fondo Monetario Internacional que se den más medios a la institución para enfrentar desafíos como el cambio climático, las pandemias y la lucha contra la pobreza. El nuevo dirigente, que asumió el cargo en junio, subrayó que el Banco Mundial deberá mejorar su funcionamiento antes de conseguir más financiación. A finales de septiembre el funcionario se mostró crítico con el Banco Mundial, considerando que era disfuncional, pese a la labor de sus equipos, y achacó la situación a los complicados procesos de toma de decisiones y a los largos plazos para poner en marcha las medidas adoptadas. En este sentido, el responsable defendió la necesidad de cambios culturales profundos en la institución para hacer que ésta sea mejor y más eficaz, aunque reconoció que el proceso no es fácil. Además de un banco mejor, el dirigente insistió en la necesidad de un banco más grande, que disponga de más fondos para responder a las demandas crecientes, cuando las instituciones financieras internacionales suelen ser causadas de no implicarse lo suficiente en frentes como la lucha contra el cambio climático. Según cálculos de la Agencia Internacional de la Energía para el 2030, cada año se necesitarán más de 2 billones de dólares si se quiere cumplir con el objetivo de neutralidad en emisiones de carbono para el 2050. Sin embargo, para ese periodo solo se han previsto destinar a ello 400 mil millones de dólares anuales, según el FMI. La financiación adicional que desea el presidente permitiría que el Banco Mundial pueda invertir 15 mil millones de dólares más al año. Para Noticias doce, Luisa Centeno.